El gobernador de Anzoátegui, Nelson Moreno, exigió celeridad al Ministerio Público en el caso de supuesto fraude cometido por la MUT en la recolección de firmas para pedir el referéndum revocatorio. Presentamos ante el Ministerio Público unas denuncias sobre más de 30 compañeros en el estado Anzoátegui que fueron víctimas del fraude por parte de los sectores de la derecha. Nos adherimos a la causa que a nivel nacional para denunciar a Enrique Márquez de Un Nuevo Tiempo, a Henry Ramos Alud de Acción Democrática, Julio Borges, Tomás Guanipa, Manuel Rivero y Roberto Enrique de Copey, José Ignacio de la Causa R, Richard Blanco, Alianza Bravo Pueblo, entre otros representantes de la llamada Mesa de la Unidad. Por instigación al odio, agavillamiento, falsedad de documentos, uso de documentos falsos de carácter público, fraude y abuso de credibilidad. Ya la Fiscalía General de la República tiene en sus manos toda la información que nosotros hemos suministrado. Desde Anzoátegui, Marianela Maurera, Notiminuto.